Estocare se dedica a ofrecer soluciones de Internet of Things, desarrollando este tipo de localizadores y sensores eh, conectados directamente a una plataforma cloud. Y la mayor diferenciación es que, debido a la tecnología que utilizamos, el bajo consumo de estos eh, localizadores hace que la duración de la batería pueda llegar a ser de varios años. Estos dispositivos eh, están constantemente enviando eh, los datos como pueden ser eh, ubicación, eh, temperatura, humedad eh, y el nivel de la batería eh, a la plataforma, eh, de tal forma que podemos saber eh, los activos eh, dónde están y, y qué les está sucediendo en tiempo real. ¿no? Eh, además, eh, en la plataforma se pueden configurar alarmas por si algún eh, localizador está en una zona eh, concreta o si unas temperaturas o unos umbrales de humedad han sido superados. Ahora mismo en Estocaré nos estamos enfocando a la logística 4.0, concretamente a dar la visibilidad a la cadena de suministro en tiempo real. E integrando estos localizadores en este tipo de contenedores eh, retornables y palets retornables eh, para ver lo que está sucediendo en, en esa cadena. ¿no? Eh, esta cadena actualmente es una caja negra, no se sabe lo que sucede a, a este tipo de mercancías una vez que han. He eh, dejado la, la fábrica y de repente aparece en donde el cliente. ¿no? Queremos saber, queremos dar visibilidad a todo el recorrido que hacen este tipo de activos. Como startup de reciente creación, uno de los mayores retos es eh, generar tracción eh, atrayendo clientes y eh, en este sentido estamos haciendo ya demostradores en la logística 4.0 en la cadena de suministro. Y uno de los mayores retos es eh, llegar cuanto antes al mercado y expandirnos y la necesidad de, las necesidades financieras que tenemos en ese sentido.